Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de preguntas y respuestas sobre la postulación al fondo que otorga ProInnovate para tecnologías digitales. Vamos a dar unos segundos más para que nuestros participantes terminen de conectarse. Bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar informativo donde vamos a resolver las últimas dudas respecto a la postulación al fondo que otorga el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción para la implementación de tecnologías digitales que mejoren los procesos internos de las empresas y también de las asociaciones. Este fondo no reembolsable que brinda el programa ProInnovate es de hasta 65 mil soles y la postulación está abierta hasta el 21 de agosto a la 1 de la tarde. El día de hoy nos acompaña Joel Castillo, ejecutivo de la Unidad de Evaluación y Selección de ProInnovate, pero además tenemos una invitada especial. Está con nosotros Clara Cruzado, representante legal de la empresa hotelera Serranova Inversiones de la región Cajamarca, que ha sido beneficiaria del concurso Digitalización Empresarial de ProInnovate. Ella nos va a contar su experiencia tanto como postulante como con la ejecución del proyecto y va a poder también resolver las dudas que tengan sobre estos temas ustedes. Entonces, vamos a empezar con Joel, quien nos va a recordar cuáles son los principales requisitos, el proceso de postulación y los principales alcances del concurso. Buenas tardes, Joel. Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Clara, bienvenida. Y buenas tardes con todos los participantes de este webinar. Bueno, vamos a primero reflejar un poco los lineamientos de este concurso de digitalización empresarial. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si puedes ver pantalla? Sí, Ok. estamos viendo el Bueno. calendario. El calendario. Sí, ustedes es una forma, digamos, más rápida de que pueden ingresar a ver los concursos de ProInnovate, puede ser a través de este calendario, pone calendario.proinnovate.gov.pe. Ustedes pueden ver aquí todo el listado de proyectos, las fechas que cerran las convocatorias, y en este caso podemos ver en lo que es desarrollo productivo el concurso de digitalización empresarial. Le dan clic en esta línea de concurso digitalización empresarial. Y se les abre automáticamente, ¿no? Esta página web donde están todos los lineamientos del concurso. Es importante que ustedes puedan revisar. Acá hay unos pequeños resúmenes sobre lo que es el concurso, cuál es el objetivo, es contribuir al incremento de la productividad de la sociedad civil de carácter productivo, microempresas y cooperativas a través de la identificación de las trabas u oportunidades en el proceso productivo, ¿no? Y proveer de asistencia técnica, pero todo esto para la digitalización empresarial. Entonces, acá ustedes pueden ver también el directorio de los consultores, los eventos que realizamos, detalles sobre el concurso, ¿no? ¿Cuáles son las categorías? En este caso tenemos dos categorías, la categoría 1, que es de asociaciones civiles de carácter productivo, y la categoría 2, que involucra a microempresas y cooperativas agrarias. Entonces, tenemos ya
Hay dos tipos de concursos, dos categorías de concursos según el tipo de empresa. También tenemos algunos lineamientos. Aquí en esta página web van a encontrar toda esta información que es parte de las bases, ¿no? El tipo de proyecto, la duración. Pero lo que es importante aquí es que ustedes puedan revisar todos los archivos que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá las bases finales, tenemos los anexos, ¿no? El calendario de charlas, como esta que estamos viendo hoy día. Ustedes en todos los concursos van a poder encontrar todo el calendario de las charlas que estamos programando, tanto como para el llenar el formulario, para las bases o este de preguntas y respuestas. También acá nuevamente van a encontrar el directorio de consultores del diagnóstico que ya han sido aprobados por Innovate. Y también algunas otras informaciones como el nuevo calendario, algunos documentos preliminares de las bases. Y también aquí van a encontrar los resultados, ¿no? Por ejemplo, el primer corte, que fue hasta el mes pasado, ya se están también ya publicando los resultados preliminares. Entonces, es importante cualquier información del concurso que ustedes quieran conocer, quieran saber, está acá, está en la página web. Es importante que revisen todo, ¿no? No se queden solo con la primera parte, sino, por favor, revisen todo hasta el final, que ahí están todas las informaciones, todos los archivos que ustedes necesitan saber sobre el concurso. Pero bueno, vamos a un poco a ver las bases. Las bases del concurso, ¿no? Acá en las bases que ya ustedes deben conocer muy bien, haber revisado, haber leído, indica el objetivo que ya hablamos, que es básicamente de que las empresas puedan digitalizar todos sus procesos productivos para que puedan con esto tener mayores oportunidades de mejorar en sus procesos productivos. Tenemos el. En este caso, cuando las empresas presentan sus postulaciones, se va a desarrollar un diagnóstico, que es el diagnóstico de la madurez digital, el cual se va a indicar o podemos ver en qué nivel de madurez digital se encuentran las entidades solicitantes, ¿no? Puede ser un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado. Entonces, en cada uno de ellos se describe más o menos cuál es el modelo o cómo están trabajando. Entonces, tenemos, por ejemplo, un nivel cero, son empresas que tienen una infraestructura mínima de informática, utilizan solamente como medio de comunicación el teléfono fijo, un celular o internet de correos electrónicos. Un nivel ya más básico, digamos, un nivel 1, son aquellas asociaciones civiles, microempresas o cooperativas que ya han iniciado este proceso de digitalización y ya están utilizando unas tecnologías genéricas o gratuitas de muy bajo costos, como las páginas web, las herramientas ofimáticas, hojas de cálculo, Google Drive, OneDrive. Entonces, ustedes con eso también pueden ir viendo en qué nivel de madurez se encuentran, ¿no? Según los que se tengan. Y cuál sería el siguiente nivel que ustedes podrían también pasar. Entonces, ahí se les va mostrando algunos ejemplos de algunas tecnologías de repente que puedan ustedes estar utilizando o puedan ir utilizando con el concurso, ¿no? Una vez que han culminado su proyecto. Cuando ya pasen de un nivel de madurez 1 al 2 o avanzado, ¿no? Como les indicamos también, son dos categorías. La categoría 1, que está relacionado con asociaciones civiles y arte productivo. La categoría 2, microempresas y cooperativas. Y también este proyecto se financia en dos etapas. Estas dos etapas, la primera etapa es del diagnóstico y elaboración del plan de implementación, que lo hace un consultor externo, un consultor del diagnóstico. Es la primera etapa, ¿no? Posterior a aquellos proyectos que han sido logrados el financiamiento, que han sido aprobados y que dura un mes. Luego de eso viene la etapa de implementación del plan, en el cual ya se contrata a algunas instituciones para que puedan ejecutar o implementar las actividades que se están determinando en este plan de implementación que se ha hecho previamente o en la primera etapa. Entonces, en ambas categorías, este diagnóstico lo puede hacer una persona natural o una persona jurídica, ¿no? De acuerdo al directorio que ya hemos visto donde se encuentra ubicado. Este es el modelo de ejecución o el proceso del concurso. Primero hemos hecho la evaluación del diagnosticador. Ahora vamos a ya cerrar el corte la próxima semana y hacemos, una vez que las entidades han presentado sus formularios, se hace la evaluación legal, la evaluación externa, una ratificación y de ahí viene la publicación de resultados. Luego de esto viene a desarrollar el diagnóstico, indicamos que es de un mes, y la implementación que
tiene una duración de hasta 10 meses. ¿Quiénes pueden participar? Para la categoría 1, respecto a las asociaciones civiles de carácter productivo, tienen que cumplir algunas características, ¿no? Porque están acá. Que el primero sea de carácter productivo, ya sea de bienes o de servicios, y que brinden esos servicios a sus asociados. Que estén legalmente constituidas, esto quiere decir que estén inscritas en registros públicos, que por lo menos tengan un año de funcionamiento, que tengan registro en ventas hasta 11.385.000, se encuentren activos y abiertos en la SUNAT, ¿no? Que los asociados también se beneficien con el proyecto, que sean formales. Aquí tenemos los requisitos, ¿no? Y algunos más que deben cumplirse de acuerdo al anexo 6. También tenemos para las microempresas algunos requisitos que básicamente son parecidos, ¿no? Que sean microempresas del sector de producción, también bienes o servicios o cooperativas agrarias, que sean legalmente constituidos, inscritas en registros públicos, con al menos un año de funcionamiento en los últimos 12 meses. Aquí sí tienen que registrar ventas anuales mínimas entre 13 a 150 UITs. Para eso ustedes que presentar su declaración jurada de impuestos a la renta del año 2023. También que se encuentren activos y habidos en la SUNAT, que no hayan sido beneficiados previamente con un proyecto de innovación y que cumplan también con los requisitos que se establecen en el anexo 6. Entonces, si cumplen con estas características, si cumplen con estas condiciones que se indican en esta parte, pueden postular al concurso, ¿no? Acá tenemos algunos proyectos que pueden ser elegibles, algunos modelos, ¿no? Aquellos que incorporen algunas tecnologías digitales en las subdimensiones empresariales, ¿no? Que esto ayude a mejorar su eficiencia en el proceso productivo y o comercial. Básicamente eso es lo que se busca, ¿no? Que incorporen tecnologías digitales. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia de sus procesos. Y estos procesos pueden ser o bien el proceso de producción o el proceso de comercialización. Entonces, estos propósitos se busca que las empresas tengan una mayor eficiencia o efectividad al momento de hacer sus procesos, optimizar sus esfuerzos y recursos, que les ayuden o les facilite la gestión de datos y documentos, para que no esté haciendo los datos a mano todavía, ¿no? Sino ya hacerlos de manera digital. También para generar nuevas oportunidades para la entrega de valor y experiencia al cliente, nuevos canales de ventas, también que respondan a una mayor agilidad al cambio en el mercado, ¿no? Algo que el mercado quiera requiriendo, que ustedes hagan de manera diferente, o de repente para implementar nuevos modelos de negocios. O sea, acá ustedes tienen unos modelos, algunas guías de cómo pueden presentar estas tecnologías que los ayuden a mejorar sus procesos. También es necesario que cuando ustedes desarrollen su proyecto van a tener un equipo técnico y este equipo técnico está formado por dos personas, un coordinador general y un coordinador administrativo. Son personas diferentes, tienen que ser personas que son parte de la entidad solicitante, que trabajan ya en la empresa. En el caso del coordinador general se requiere que sea una persona, perdón, que trabaje dentro de la empresa, pero que tenga una capacidad de decidir, ¿no? Una capacidad de decisión para que pueda, valga la redundancia, tomar decisiones rápidamente para que se puedan implementar las actividades que se indican dentro del plan de implementación. Ojo, también es importante que en estas dos fases tiene que tener una dedicación de por lo menos el 30%, ¿no? Eso es importante. Después, aquí está el monto del financiamiento para la categoría 1 y para la categoría 2. Para el diagnóstico, el financiamiento es de hasta 5.000 soles. Y es al 100% financiado por ProInnovate, ¿no? Como recursos no reembolsables. Entonces, la entidad solicitante en esta primera etapa de diagnóstico no pone ni un sol, todo lo financia ProInnovate y es hasta 5.000 soles. Y ahí en la implementación, también dependiendo de la categoría, en la categoría 1, el ProInnovate financia hasta 60.000 soles, que representa el 70% del costo total del proyecto. El resto, el 30%, lo tiene que asumir la entidad solicitante, en este caso las empresas, ustedes, ya sean asociaciones o microempresas y cooperativas, en este caso asociaciones, ¿no? Y de esto, el 30%, el 18% tiene que ser un aporte monetario, un aporte en efectivo, un depósito que tienen que ustedes hacer a la cuenta, y hasta el 12% es un aporte no monetario. En el caso de la categoría 2, ya para las microempresas,
El monto máximo de aporte de RNR o de ProInnovate es de hasta 40 mil soles, que también debe representar el 70%, máximo el 70% del proyecto. El restante del 30% pues, tiene que ser asumido como contrapartida por parte de la entidad, en este caso de microempresa o cooperativa, y que tiene que ser como mínimo un aporte de 18% monetario, como máximo un 12% de aporte no monetario. También tenemos un listado de qué gastos podemos financiar, ¿no? Hemos indicado, es para el tema de elaboración del diagnóstico, también consultorías o servicios de terceros, que son las empresas que se va a contratar para que hagan la implementación de las actividades y también para lo que son materiales e insumos que se requieran necesarios para alguna de las actividades que se ha identificado en el diagnóstico, pero esto previa aprobación de la unidad de monitoreo. También para contratar el servicio de firmas digitales de representante legal y coordinador general, ¿no? Para que pueda ser más ágil también la entrega de la documentación o los de los informes correspondientes. Bueno, aquí la presentación del formulario, ya todos saben que hay que desarrollarlo a través del Ingenius, ¿no? También le pueden hacer clic en este link y van ustedes a la página web donde van a poder iniciar, ¿no? Iniciar su postulación. También aquí está el enlace. Luego de esto, el proceso de evaluación, bueno, simplemente primero la evaluación externa, lo realizan expertos externos a ProInnovate, luego la evaluación legal y finalmente la ratificación. Y yo creo que estos son los puntos más importantes de la fase. Por acá tenemos también un informe que es respecto al calendario, bueno, se modificó el calendario. Y también si es que ustedes tienen alguna consulta, algo más puntual o específico respecto, por ejemplo, al módulo de postulación, ¿no? Pueden mandar el correo, ya sea a servicios tecnológicos, a soporte de sistemas o alguna consulta más relacionadas a la selección y evaluación o a los resultados, también tienen el correo de la unidad de selección. Entonces, cualquier consulta que tengan ustedes, por favor, no duden en enviar sus comunicaciones, sus correos a esos tres correos o dependiendo del tipo de consultas, pero siempre indicando el código del proyecto, ¿no? Para poder atenderlos más rápidamente. Creo que hemos hecho una rápida revisión de las bases. Entonces, Vanessa, ¿podemos pasar a la siguiente etapa? Sí. ¿Se me escuchó? Creo que sí. Ya estamos. Sí. Gracias, Joel, sí, por la presentación. Vamos a dejar las consultas luego de conversar con Clara Cruzado, representante legal de la empresa Serranova Inversiones de la región Cajamarca, que como bien lo dijimos al inicio, ha sido beneficiaria del concurso antes llamado MIPYMES Digitales, ahora con nuevo nombre Digitalización Empresarial, porque también se ha incluido a las asociaciones. Entonces, ella nos va a contar un poco acerca de los impactos y los resultados que alcanzaron con la implementación de este proyecto, con el financiamiento y acompañamiento técnico de nuestro programa. Clara, nos querías mostrar en pantalla un poco lo que han implementado y luego conversamos un ratito, un poquito más sobre la postulación y este proceso. Si puedes activar tu audio, por favor. No hay problema. Mientras vamos comentando que la empresa Inversiones Serranova implementó un conjunto de soluciones digitales que ahora sí Clara está lista para mostrarnos. Sí. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Buenas tardes. Un gusto. Si nosotros participamos en el año 2021, pasaron rápido estos periodos, como muchos de los chicos que me imagino que están postulando, veíamos al inicio también esto como un proceso aparentemente muy, muy tedioso, pero conforme uno lo va desarrollando, va viendo que se va volviendo bastante práctico y de mucho beneficio para nosotros como empresarios, ¿no?
les comparto algunas de las cosas que se hicieron en ese tiempo y algunas de las experiencias que tuvimos. Nosotros somos una empresa hotelera que estamos ubicados en Cajamarca, pero que tenemos una proyección de ser reconocidos como una empresa hotelera que brinda un desarrollo y bienestar del personal, tanto del huésped interno, nuestro trabajador, como el huésped externo. Queremos que vivan experiencias de calidad. Y lo que hicimos en ese tiempo, primero es una definición de quién éramos nosotros para poder ordenarnos. Un minuto, creo que no sé si pueden visualizarlo. Les estoy compartiendo desde mi teléfono lo que implementamos. En el concurso y para poder formular el proyecto nos dimos cuenta que teníamos que dividirlo en dos partes. Uno, lo que es la parte de poder organizarnos internamente y con nuestros procesos y para poder después estos procesos, este orden que realizamos, poder implementarlo ya con tecnología. Entonces, lo que hicimos era primero definir quiénes somos y a dónde vamos, en qué soñamos. Eso es importantísimo porque para que tú puedas implementar las herramientas tecnológicas, es necesario tener un conocimiento de en dónde estás, qué tienes que cambiar, qué es lo que nos ayuda de alguna forma este proyecto Innovate y poder eso ya plasmarlo con herramientas tecnológicas. Entonces, nosotros, como les decía, somos una empresa que busca enfocada en el bienestar de su gente y la hospitalidad de sus clientes. Y buscamos lo que se caracteriza por la calidad, confort en las instalaciones y poder responder de manera ágil las necesidades que puedan tener el cliente. Gracias a estas prácticas que las colocamos primero, como les digo, en una organización, más una gestión interna, nos llevó después de que se vea reflejado en nuestros procesos, a nuestros clientes le respondíamos. Antes nos tomaban, usábamos solamente un Excel y teníamos que, se perdía información y nos tomaba un proceso de, por ejemplo, hacer una reserva entre 10 a 15 minutos. Pero cuando ya implementamos los procesos, este tiempo se disminuyó más o menos entre 2 a 3 minutos. Entonces, fuimos mejorando las actividades que realizábamos y gracias a ello nos dieron un reconocimiento por buenas prácticas hoteleras que lo brinda Caltur, que es la empresa también que ayuda a todo lo que es el desarrollo de restaurantes y hotelería en el Perú. Entonces, al inicio, cuando lo que hemos implementado es esto, la página web, y nos dimos cuenta que teníamos que tener una marca. Porque nosotros, como muchas de las empresas, íbamos trabajando, íbamos creciendo y teníamos nuestro nombre, que era Sierra Nova, que significa Sierra Nueva, pero no nos dábamos cuenta de la importancia que es cuando uno va creciendo, cuando va creciendo, de ir trabajando tu marca. Entonces, trabajamos. El proyecto nos sirvió para que podamos definir la letra, los colores de la marca, el isotipo, que es lo que ustedes pueden ver en la parte superior. Entonces desarrollamos lo que es la marca. ¿Para qué? Para poder ser reconocidos, que es nuestro sueño en el Perú, en brindar servicios de hotelería enfocados en el desarrollo de nuestro equipo humano, ¿no? Brindando hospitalidad, servicios de calidad, excelencia hospitalaria, bioseguridad y cuidado al medio ambiente a precios competitivos. Definimos también nuestros valores y nos permitió esto poder mostrar, así como les estoy enseñando, a todo a nivel de todo el mundo, puedan hacer sus reservas en línea y puedan conocer acerca de nosotros. Estas son algunas de las habitaciones con las que contamos y el cliente puede conocernos así a través de un clic, ¿no? Sin límites.
Les cuento que al inicio, cuando terminamos de hacer toda esta implementación de nuestro negocio en la web, al inicio no nos veían. Entonces decíamos, pero ¿para qué hicimos tanto, no? Para tanto y porque tuvimos que, esto es como abrir un negocio, pero digitalmente. Y conforme ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que las empresas y las personas están bien, usan los medios, las redes sociales, como por ejemplo TikTok, Facebook, Instagram, pero nos hemos dado cuenta que en las encuestas, las empresas más creíbles, más confiables, son las que tienen su página web. Y poco a poco, más bien uno va como posicionándose y esto es un canal muy muy apreciado para que uno pueda conocerse, ¿no? Entonces, de repente, nuestro primer pensar cuando estábamos postulando era, sí, tenemos que tener nuestra página web, pero no veíamos realmente el alcance de que uno vaya formalizándose, de que uno vaya haciendo sus procesos formales, de que vayas presentando a tu empresa a mayor público, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido crecer. Uno puede hacer, por ejemplo, ahora desde un clip, puedo hacer mi reserva. Por ejemplo, puedo hacer mi reserva, indicar cuántas personas nos vamos a alojar y obtener desde acá descuentos, ¿no? Por ejemplo, me dice, tienes este descuento por defecto, indico que si deseo que me hagan desayuno, aeropuerto, y como lo van viendo, por ejemplo, voy a colocar acá un nombre, voy a poner prueba para que las personas que visualizan esto en sitio, prueba Innovate, para que visualicen en sitio, no hagan la reserva, porque como esto está en línea, van a querer hacer la reserva, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, acá voy a poner el código. Acá me dice que tengo un código de descuento a todo el servicio. A ver, SN, ¿qué más decía? Y por cierto, a todo el que está mirando va a tener ese descuento para que puedan hacer su reserva. 20 off. Algo que les puedo comentar es que uno tiene que ir preparándose. Uno tiene que ir preparándose para madurar los procesos informáticos, porque en el rato menos pensado, conforme uno va trabajando las actividades en empresa, llega un momento en el que creces y vas a tener un buen alcance conforme uno vaya madurando los procesos. En otras palabras, siempre es bueno estar listos, porque, por ejemplo, a nosotros nos cogió pandemia con todos estos cambios y nos ayudó a crecer bastante como empresa, a diferencia de muchas empresas hoteleras que fue un tiempo difícil para nosotros, fue un tiempo de complicado, pero de mucho trabajo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren ahí, yo ya hice mi reserva y con eso ya me envían al correo, ya me envían los detalles de la reserva que yo he realizado. Entonces, tengo ya procesos más automatizados que en otro tiempo hubiese requerido de llamar a alguien. De repente no me mostraba la información así como me está mostrando en este momento en línea y nos perdíamos ventas, ¿no? Entonces, Qué interesante lo que nos comentas, Clara, en cómo, digamos, ustedes potenciaron todo lo que es el marketing digital y esta plataforma de comercio electrónico que les permitió gestionar las reservas. Yo quisiera saber un poco más también
acerca de esta plataforma tecnológico a la interna de la empresa. ¿Cómo les sirve a ustedes ahora para poder gestionar todo el tráfico de huéspedes, la reserva? ¿Cómo es hacia adentro? Digamos, lo que no pueden ver los clientes. ¿Cómo les ha ayudado la plataforma y qué herramientas digitales también pudieron implementar con el fondo que les ayudó a mejorar los procesos internos de la empresa hotelera que ustedes administran? Uy, creo que Clara, uy, se ha desconectado, pero entonces mientras ella retoma la señal y vuelve a conectarse, vamos a aprovechar este tiempo para que Joel pueda ir resolviendo las consultas que nos han ido dejando. La mayoría son del formulario. Y la primera pregunta, quieren saber, Joel, ¿qué pasaría si se presentan dos postulaciones en alguna convocatoria, si hay alguna sanción? ¿Y cuántos proyectos se estima financiar en este segundo corte y si disminuyen sus posibilidades por postular en este segundo corte? A ver, de acuerdo a las bases, solamente puede presentar una propuesta por la convocatoria. Entonces no le va a permitir, porque también está relacionado con el RUC al momento de postular, porque se postula. Lo que ustedes primero hacen cuando ingresan al sistema en línea a postular, indican su número de RUC. Entonces, como ya han registrado una vez, no van a poder hacer una nueva postulación. ¿Sí? Bien. Clara, ya te vemos de nuevo en línea. Confírmanos, por favor, si nos Sí, escuchas bien. gracias. Tanta tecnología por querer cerrar el compartir, cerré todo, pero acá de regreso. No, gracias. Justo estamos en la ronda de preguntas. Te consultaba acerca de cómo, digamos, pudieron también implementar herramientas digitales a la interna de la empresa. Digamos, tú nos has mostrado un poco lo que ha sido el marketing digital, cómo se puede gestionar las reservas, pueden gestionar las reservas los huéspedes, pero también cuéntanos un poquito de qué mejoras tecnológicas hicieron a la interna, ¿no? Quizás en cuanto al proceso de comercialización, de gestión de clientes, cuéntanos un poquito más qué herramientas pudieron implementar internamente también. Sí, nos dimos cuenta, bueno, que empezamos, ya que teníamos un mayor alcance hacia los huéspedes, también teníamos más actividades para realizar. Entonces, internamente automatizamos nuestros procesos, por ejemplo, lo que es el registro, el check-in. Antes lo hacíamos manual, entonces creamos un link y ese check-in online le enviábamos al huésped y teníamos ya una mayor interacción con ellos al hacer todo este proceso un poco más personalizado. Pero también implementamos una herramienta que nos permite como copiar nuestras actividades y poder darle poder indicar el estado de las mismas y así no olvidarnos. Esta herramienta se llama Connect, entonces nos permite mantenernos conectados internamente y así también compartir entre nosotros. Es como un WhatsApp interno, pero es una aplicación que se llama Connect y que nos permite compartirnos mensajitos, el objetivo del día, asignarnos tareas y ver el alcance de las mismas. Entonces, esto nos llevó a madurar nuestros procesos, a madurar internamente nuestras actividades, ¿no? Entonces, ¿Ustedes han hecho un estimado de cuánto les ha generado en ahorro de tiempo, de costos, estas soluciones digitales que implementaron con el proyecto? sí, antes, por ejemplo, para un proceso de reserva y atención, nos tomaba aproximadamente con toda la personalización como 1 hora y después eso lo hacemos solo en 3 minutos. Okay. Sí.
Y es más gratificante porque, como dicen los chicos, nos queda más tiempo como para ir investigando, ir haciendo otras cosas, ¿no? Ahora uno, al inicio, ese mismo cambio pareciera como muy incómodo, pero después eso te ayuda. Como ellos dicen, nos hemos desarrollado y eso es interesante porque lo que también buscamos es que podamos crecer, ¿no? Todos. Entonces, algo importante que yo quería ahí compartirles es que para poder cambiar algunas cosas que no nos gustan, que están pasándonos como empresa o adentro, internamente como organización, se necesita primero querer hacerlo, ¿no? Y seguro en todo, identificar lo que se puede mejorar y aprender de otros. Entonces, cuando uno empieza a aplicar estos proyectos, se da cuenta del nivel de maduración que tienen sus procesos. Por ejemplo, de lo que estaba explicando inicialmente, Joel decía que los niveles de maduración de la empresa hay nivel 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces nosotros nos dábamos cuenta que estábamos en un nivel 0 y luego hemos querido volver a participar porque queremos seguir madurando, ¿no? Entonces, pero ya entendimos que no se puede también, pero muy contentos de que otros puedan también llevar sus procesos en ese nivel de maduración. Entonces, ProInnovate te da como el diagnóstico, porque conforme uno va haciendo, te da el diagnóstico y te das cuenta en qué situación estás y te obliga como a mirar hacia dónde tienes que direccionar tu proyecto, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente pregunta es para Joel. Joel, esta pregunta es sobre el formulario, específicamente de la sección E. Nos dicen bueno, que se está solicitando adjuntar el anexo 9, que es la declaración jurada del equipo técnico, pero en las bases no figura el documento. Y también quieren saber si dice, se requiere del personal técnico adicional al coordinador general. ¿Podría, por favor, aclarar esa parte del formulario? Sí, a ver, voy a compartir. Es la sección E. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, ya se puede ¿Puedes ver. ver la pantalla? Sí, se puede ver. Sí, aquí está el listado de anexos. Entonces, aquí tenemos el primero el modelo de currículum vitae, que tiene que ser para el equipo técnico, también el modelo de evaluación del equipo técnico. Y en este caso, particularmente, el equipo técnico está conformado por el coordinador general del proyecto y el coordinador administrativo. Solo ellos dos. No hay para incorporar un equipo de unas personas adicionales, ¿no? Cuando hablamos de equipo técnico, es tanto el del coordinador general del proyecto como el coordinador administrativo, nada más. Solo esas dos personas. De acuerdo. Hay otra pregunta sobre la categoría 1. Dicen, ¿están las asociaciones civiles con fines de lucro? Y la pregunta 2 es, ¿mi empresa está en proceso todavía un proyecto del PAI y quieren saber si pueden participar en esta convocatoria de digitalización? No, a ver, en este caso, como también la primera pregunta está relacionada, si una empresa solamente puede presentarse un proyecto o una empresa que tiene un proyecto en ejecución de ProInnovate, pero que está presentando ya su último informe, ¿no? Si es que esta empresa tiene un PAI en ejecución, podría postular siempre y cuando haya entregado ya su último informe. ¿No? Si no, no podría postular. Y si es el caso, por ejemplo, de una empresa que ha ganado un proyecto, otro proyecto de ProInnovate, y que todavía está recién por firmar, postula digitalización y gana, entonces tendría que desistir de uno de los dos proyectos que ha ganado. No podría financiarse dos proyectos a la vez. Ok, de acuerdo. Hay una última pregunta que dicen si el representante legal de la empresa puede ser también el coordinador general. Bueno, entendemos que son microempresas y muchas veces son empresas que tienen poco personal. No habría problema. Lo que sí es importante en el caso del coordinador general
es que sea una persona que tome decisiones, ¿no? Para poder desarrollar las actividades, implementar los nuevos procesos, hacer todas las que se requieren en todo estos procesos que se indican en el proyecto, ¿no? Pues sí podría. Genial. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta para Clara. Clara, ¿podríamos ir un poco más atrás y contarnos cómo fue este proceso de postulación? ¿Cómo se llevaron con el formulario del concurso? ¿Cómo se prepararon? Cuéntanos un poquito más sobre eso y también si puedes brindarles algunas recomendaciones a nuestros participantes. ¿Puedes activar tu audio? ¿Nos escuchas? Creo que no nos estás escuchando. ¿Sí? A ver, ¿puedes desactivar tu audio? A ver, mientras Clara puede solucionar el problema del audio, vamos con la siguiente pregunta con Joel. Joel, seguimos con preguntas. Esta es sobre también sobre el coordinador administrativo. Nos preguntan si este puede ser un personal externo, por ejemplo, un contador que la empresa lo contrata por recibo por honorario. A ver, lo que se indica del coordinador administrativo es que debe ser personal de la entidad solicitante, ¿no? Tiene que ser una persona que esté trabajando en la empresa, de acuerdo a las bases. Aquí una pregunta sobre el formulario. ¿El usuario que registra el proyecto en el sistema tiene que ser necesariamente el representante legal o puede ser una persona delegada interna o externa de la empresa? No tiene que ser el representante legal. Ok. Clara, ¿nos confirmas? Ya Sí, estamos. ya está activado el audio. Sí. Bueno, una de las dudas que teníamos al momento de postular era que pensábamos que teníamos que terminarlo en una misma fecha que empezamos a llenar el formulario. Después nos dimos cuenta que no, ¿no? O sea, uno puede ir llenándolo por poquitos, puede ir viendo si tiene algunas dudas, puede ir viendo los videos, las bases que están ahí escritas. Y se va volviendo, como decía al inicio, se ve como un montón de cosas, pero conforme uno va llenando, ve que una tiene hilación con la otra y se vuelve simple. Muy bien, En que digamos, resumen. ¿cuál fue, digamos, quizás la sección con la que quizás necesitaron mayor ayuda o quizás les tuvieron dificultad y La luego de los cómo lo costos. superaron? El presupuesto. El presupuesto, sí. Ok. ¿Y cómo, digamos, lo Entonces, superaron con las charlas, quizás la orientación que brindó ProInnovate? sí, no nos dejaba, no nos dejaba enviar el proyecto. Entonces hicimos las consultas y nos dimos cuenta que no estábamos ingresando bien el aporte que nosotros teníamos que dar como empresarios, porque que ProInnovate te ayuda con un 70%, pero tiene que haber un monto también que es solventado por la empresa, ¿no? Y has tocado un punto importante y esa es una pregunta frecuente. Ahí, Joel, si puedes, por favor, complementar la respuesta. En cuanto al formulario, a este formato de presupuesto, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para que puedan calzar y se pueda enviar fácilmente la postulación? ¿Qué recomendaciones podrías dar sobre esta sección de presupuesto del formulario? Bueno, yo creo que en el formulario en la parte de presupuesto específicamente, tienen que tener en cuenta siempre de no pasarse de los montos establecidos, ¿no? En el caso de la etapa de diagnóstico, el primer cuadro de diagnóstico, es hasta 5.000 soles. Puede ser menos también, no necesariamente siempre es 5.000, es hasta 5.000 y la empresa no aporta contrapartida en este caso.
cero. Pero en la otra etapa, que es la categoría 1, que es hasta 60.000 también, ¿no? Y la categoría 2, que es hasta 40.000. Y sobre eso, tenemos que ver que tiene que poner como mínimo el 18% en la parte monetaria como contrapartida, que eso es principalmente para el pago de los IGBs, ¿no? Pues los proyectos no asumen los impuestos que se tienen en Perú. Entonces, mínimamente las empresas deben de tener o determinar que lo que va a costar el proyecto, ¿no? Que no es solamente los 40.000, sino lo que va a costar el proyecto, el 18% va a tener que ser monetario. El resto, el otro 12%, puede ser valorizado con algunas actividades que ya realizan las empresas, con algunos equipos que utilizan. Por ejemplo, si va a ser un tema de digitalización, necesitas una laptop y esa laptop que esté dedicada al 100% para el proyecto, ¿no? Eso se puede valorizar. Todo ese tipo de actividades puede ponerse como parte de este no monetario. Pero allí lo que hay que tener en cuenta es siempre, no se pasen del monto tope, que es el 40.000 o 60.000, puede ser menos. Hagan un previo estudio de mercado, de repente de ver cuánto están las actividades que van a desarrollar para sobre eso tener un monto. Porque tampoco no sirve que pongan cualquier número y después falte dinero, ¿no? Y no se le va a poder asignar. Entonces ahí es importante que también vayan viendo más o menos cuánto cuestan las actividades que se quieren introducir en el proyecto. Y luego de eso, a lo que quieran solicitar, siempre el 18% que es para IGB tiene que ser como mínimo aporte monetario de lo que va a ser en efectivo. Y luego de eso ya viene el saldo, el resto es el 12% de un aporte no monetario de aquello con lo que cuenta la empresa, ¿no? Y que pueda ser asignado hacia el proyecto. Muy bien, siguiendo contigo, Joel, la siguiente pregunta es sobre el numeral C.5.2. ¿Qué oportunidad la empresa desea abordar? ¿Se requieren cambios en el área productiva? En esta pregunta, si no hay cambios, ¿qué podrían responder? ¿Sí o sí tiene que estar completado este campo? ¿Completo este campo? Bueno, puede ser que C.5.2. la sí, la empresa tiene que hacer algún cambio en cuanto a la mejora con el proyecto, ¿no? Ya sea en la parte productiva o en la parte comercial. Entonces, si ha determinado que el cambio va a ser en la parte productiva, entonces tiene que indicar qué es lo que va a mejorar, si es en la parte productiva o en la parte comercial, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguna actividad que tenga que desarrollar y que también está relacionado con el objetivo del proyecto. De acuerdo. Hay otra pregunta respecto. Nos presentan el caso de una empresa de consultoría en tecnologías de la información. Quieren saber si, digamos, un proyecto en específico califica. Hay varias preguntas de ese tipo, ¿no? Que nos dicen, mi proyecto es de ese tipo, pueden calificar, ¿podrías explicar un poco acerca de cómo se hace la evaluación ya dentro de esta etapa, este proceso de evaluación y no, digamos, en este momento previo de postulación? ¿Podrías explicar, por favor, un poquito más sobre eso? Claro, o sea, nosotros no podríamos indicar que tal proyecto sí va o que presente tal proyecto, porque eso también va a depender en qué nivel se encuentra ahorita como empresa, ¿no? Por decir, si es que no tiene nada digitalizado, está recién empezando la digitalización, no podría apostar por un tema, digamos, de inteligencia artificial o un tema muy digital, muy desarrollado, porque de repente sí lo pueden hacer, pero no le va a alcanzar con el presupuesto, porque significa ir quemando varias etapas, ¿no? Entonces, pero si es que ya de repente está en un nivel 3, ¿no? Que es más fácil llegar a un tema de inteligencia artificial o lo que fuera, bueno, adelante, simplemente, ¿no? Pero eso va a depender del momento en que se encuentre la empresa. Podemos decir hoy de repente, sí, el ERP está bien, sí, es una tecnología, es un desarrollo digital, pero ¿en qué momento estás como empresa? Eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas que existen actualmente que están a la mano, que se pueden brindar esos servicios a través de profesionales y que de repente se puedan implementar en las empresas, pero siempre tener en cuenta de que esto le tiene que ayudar a mejorar su productividad. O sea,
tienes que mejorarte a vender más. No, tienes que ayudarte a desarrollar más procesos más rápidamente, porque no se trata solamente de implementar herramientas que a las finales no te van a ayudar en tu día a día, ¿no? Así como comentaba Clara, que cosas que antes lo hacían en 1 hora, lo hacen ahora en 3 minutos. Entonces ya hay una mejora. De eso es lo que se trata al momento de implementar esta tecnología, ¿no? Sí, y yo también quería preguntarle a Clara, hay muchas empresas que dudan, ¿no? ¿Mi proyecto calificará, no calificará? En esos casos, ¿qué les recomendarías? O sea, igual digamos que se mande, que postulen, que lo intenten, igual puede haber una retroalimentación de la postulación. ¿Qué podrías decirle a estas empresas que aún dudan de aplicar al concurso? Sí, bueno, les cuento que cuando vimos las bases nos dimos cuenta que estábamos en nivel cero de automatización y no teníamos ni bien definidas nuestras hojas de Excel ni muchas cosas automatizadas. Entonces, por eso es que le decía que lo importante es poder identificar que uno quiere el cambio, que uno quiere hacer una mejora. Por ahí empieza todo. Entonces, yo lo que les diría es, anímense porque no hay mejor opción que hacer algo, porque después decir, no hay mercado, está difícil, mientras digamos, no lo intentas, ¿qué es esto? Te vas a seguir quejando, pero si ya lo intentas, por lo menos sabrás en qué estás bien y en qué estás mal. Antes de postular a ProInnovate, postulamos también a otros proyectos y no resultaron. Pero no fue un fracaso, no fue un, bueno, hemos perdido tiempo, no fue eso, fue más bien una experiencia ganada para decir, bueno, ahora sí ya sé en qué me equivoqué y postulo acá un poco ya más seguro, ¿no? Y así fue. Entonces, esto nos ha servido. Después nos han llamado ya como empresa para participar en otras actividades y nos damos cuenta que es a poquitos, como decía, a poquitos uno va madurando como empresa, va madurando como trabajadores, o sea, nos vamos desarrollando, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, el primer paso hay que hacerlo. Así que ya han escuchado los consejos de nuestros dos expositores. Postulen, porque el hecho que postulen ahora y no ganen no significa que no vayan a poder postular a otros concursos o a otras convocatorias del mismo concurso. Así que la recomendación, el consejo es que postulen y puedan tener esta retroalimentación de este proceso. Vamos con otra pregunta para Joel. Joel, en el caso de las asociaciones, ¿estas tienen que tener ventas reportadas a la SUNAT necesariamente para poder postular? Pero según las bases, claro, indica, o sea, a ver exactamente lo que se indica. En el numeral 13 de las bases, en el numeral D, en la parte D, indica que registren ventas hasta 11.385.000, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que haber tenido ventas, no solo, hasta 11 millones. De todas maneras, ¿y eso por qué? Porque tiene que presentar su declaración jurada de impuesto a la renta del año 2023, ¿no? Entonces, por eso es necesario que sí haya registrado un nivel de ventas en el último año, ¿no? Muy bien, entonces sí tienen que estar registradas a la SUNAT, ya lo saben. Hay otra pregunta respecto de los socios en el caso de la categoría 1, si es que hay algunos requisitos específicos que tienen que tener los socios de la asociación para participar. No hay un requisito específico para los socios, solamente se indica que los asociados que se beneficien con el proyecto sean formales, ¿no? Esto quiere decir que sean personas naturales con negocio o empresas privadas, sean formalizados, que estén legalmente constituidos, digamos, ya sea como empresa o como persona con negocio. Muy bien. Vamos a ver qué otras consultas tenemos. Mientras, Clara, te invitaría un poco a contarnos si es que luego
de la ejecución del proyecto con Proinnovate, ¿han implementado algunas otras tecnologías o tienen planeado seguir implementando algunas tecnologías para seguir potenciando el negocio? ¿Puedes contarnos sobre eso? ¿Qué proyección les ha dado el proyecto con Proinnovate? Sí, bueno, como decía, esto nos ha permitido también crecer como empresa. Ahora tenemos más público, tenemos más trabajadores también y nos ha llevado a que hagamos algunas remodelaciones, mejoras que los mismos huéspedes nos van solicitando, ¿no? Entonces, de aquí viene la segunda parte, que queremos hacer una página web más interactiva, pueda resumir y hacer más, como que más navegable con mayores videos a las experiencias que van pasando nuestros huéspedes y nosotros, o sea, conectarlo ya más con un tema de las redes sociales. Estamos justo en ese camino. Ok, muy bien. Vamos a ver qué otras consultas más nos están llegando. Joel, ¿podrías aclararnos este tema de los cortes? Hay una pregunta respecto de que si no han ganado en el primer corte, ¿podrían postular en el segundo corte? ¿Podrías aclararnos, por favor, Ya, esta consulta? sí, como les comentaba, en esta convocatoria la empresa solamente puede presentar una postulación por convocatoria, no por corte, ¿no? En este caso, ya no pueden volver a presentarse, por lo menos en esta convocatoria. En la siguiente convocatoria que lancemos, ahí puedan volver a replantear su proyecto con algunas mejoras de lo que se le ha indicado, lo que se le va a indicar, porque todas las postulaciones que sean aprobadas o desaprobadas reciben una retroalimentación, ¿no? En el sistema en línea mismo. Entonces, con eso ya puede mejorar su postulación, pero presentarse en la próxima convocatoria. Muy bien, vamos a ver qué otras consultas tenemos. ¿La duración del proyecto puede ser menos de 11 meses? Sí, la única etapa fija es la de diagnóstico, debe durar un mes, ¿no? Y la implementación es hasta 10 meses, no puede ser mucho menos. En el caso de las empresas que han sido creadas en el Perú, pero que tienen socios extranjeros, ¿hay algún impedimento para postularse? Lo que te indica que los asociados sean contribuyentes activos y habidos en SUNAT. Entonces tienen que estar esos socios registrados en SUNAT, ¿no? No ser extranjeros. Muy bien. La grabación de este webinar está ahorita, bueno, estamos transmitiendo en este momento en Facebook y también lo subimos al canal de YouTube de Proinnovate, así que también lo pueden volverlo a ver por allí. Vamos a ver qué otras consultas más hay. Creo que ya la mayoría de las preguntas han sido respondidas. Nos dicen sobre el experto en diagnóstico. ¿Podrían aclararnos sobre la selección del experto en diagnóstico? Porque si no tenemos clara esa inscripción, no podemos presentar el proyecto. ¿Podrías contarnos cómo digamos, tienen que elegir el diagnosticador de la lista de Proinnovate para que puedan postular? Y a ver. Sí, exacto. Allí, si ustedes ya han decidido postular a esa convocatoria, ya sea una categoría 1 o 2, lo primero que tendrían que hacer es revisar el directorio que se encuentra en la página web. Ahí encontrarán ustedes un directorio de personas naturales y de personas jurídicas. Y lo primero que tendrían que hacer es contactarse con esa profesional, ¿no? El directorio está incluso indicado por regiones. Si ustedes son de Lima y tenemos una cantidad de profesionales o del interior del país, no quita que un profesional de repente que sea de Lima también puede ir a Huánuco, eso es, no hay ningún problema, pero sí pueden ustedes, o es necesario que primero se contacten con este profesional y acepte el formar parte de su proyecto, porque también pasa que solamente se acepta hasta 10 postulaciones por un diagnosticador, por un consultor.
de repente ya está ocupado, ¿no? Ya no puede participar, entonces buscan a otro. Pero bueno, una vez que ha aceptado este consultor de diagnóstico o la empresa, sea natural o la empresa, les tiene que enviar el formulario, el anexo número 11, y ese anexo ustedes tienen que agarrarlo también dentro de ese módulo de postulación. Por eso tiene que haber una coordinación previa entre la entidad solicitante y el consultor del diagnóstico. Muy bien. Tenemos una última pregunta ya para las recomendaciones finales, Joel. ¿Hay un número mínimo de asociados para la categoría 1 de asociaciones? No, no hay. De acuerdo. Entonces, hemos tratado de No, no resolver hay. todas las dudas ya finales, ya a puertas de cerrar la convocatoria del concurso de digitalización empresarial. Muchas gracias, Clara, por lo que nos has compartido. Por favor, te invito a brindar los tips fijos, las recomendaciones finales a nuestros participantes para esta convocatoria, los que todavía dudan o tienen, quizás no terminan de animarse, pero tienen la información, tienen el proyecto y deben aprovechar esta oportunidad que brinda el programa Proinnovate de Produce. Sí, bueno, solo que hay que empezar. Antes no nos daban la base de datos de las personas con las que uno tenía que consultar, pero cuando ya estabas en el proceso de ejecución, recién tenías esta ayuda y que era muy, muy buena. Y ahora veo que ya lo han implementado, a que esta consultoría ya está desde el inicio. Entonces, lo que yo les animaría es que aprovechen esa actualización que han hecho, porque las personas que colocan en el programa, como ya tienen experiencia, te van a guiar, ¿no? Entonces, solamente fijarse en los tiempos, porque también nos pasó a nosotros que era un periodo de 10 meses, y dijimos, uy, nos va a sobrar el tiempo. Y el consultor nos decía, no, vayan haciendo, vayan avanzando, no les va a sobrar el tiempo. Y así fue, terminamos a las justas. Entonces, bueno, ir avanzando a pocos, ir avanzando y aprovechar las herramientas, el programa, viendo todo esta, aprovechar toda esta propuesta que está presentando el programa, ¿no? Muy bien, Clara, gracias y felicitaciones. Y nos alegra que el granito de arena con el que Proinnovate ha contribuido a que la empresa pueda ser más eficiente, pueda ser más competitiva para en caso de ustedes, el rubro hotelero. Y estamos seguros que también seguiremos teniendo noticias de ustedes. Que sigan los éxitos. Y le doy el pase a Joel también para que desde la parte técnica pueda también brindar sus recomendaciones. Sí, bueno, ya estamos a menos de una semana de terminar el segundo corte. Lo que le recomendaría es que vayan avanzando su formulario, vayan revisando lo que van llenando y cualquier duda, envíen un correo a los correos que se han indicado en las bases, ¿no? Sobre el formulario, alguna duda que tengan en las bases. Y traten de enviar su postulación antes de la fecha de corte, ¿no? Y revisar también antes de la fecha de corte, porque a veces puede surgir un problema ese mismo día, que se va el internet, se va la luz, ¿no? Y ya no puedo enviar, o de repente falta algo para completar y no sé cómo hacerlo. Entonces, en ese momento le voy a enviar un correo a Proinnovate y se imaginarán que tenemos también un montón de correos, ¿no? Entonces, no lo vamos a poder responder rápidamente. Sugerencia es que lo puedan enviar antes de, ¿no? Y antes del cierre corte, y antes de que lo envíen, también denle una última revisada a su formulario de postulación, una última leída, algo más tranquilo, y ahí recién ya envíenlo, porque una vez que envían ya no se puede hacer ninguna modificación. Y presenten todo, o sea, no necesariamente tienen que ser una empresa que ya esté en un avance de digitalización muy amplio, ¿no? Desde las pequeñas hasta las grandes, o sea, empezamos un nivel de madurez. Uno, ¿no? Y eso es importante de que, no porque no han iniciado todavía, o que tienen un proceso recién inicial de digitalización, no van a poder participar. Si han iniciado ese proceso, pueden participar. Muchas gracias, Joel. Y hemos dejado los correos de consulta. Igual hay varios
correos de acuerdo al tipo de consulta. En el caso de los inconvenientes en el sistema está el correo de soporte, pero pueden copiar también a los correos que hemos dejado de serviciostecnologicos@proinnovate.gob.pe y consultas@proinnovate.gob.pe. Pueden copiar también ahí las consultas para ayudarlos también a agilizar también la respuesta, porque como bien lo ha dicho Joel, sobre todo en los días previos al cierre se reciben muchos mensajes, ¿no? De los postulantes. Entonces, mucha suerte a todos. Colocando su código. Ah, Colocando su código. importante. Importante, para ayudarlos mucho más rápido, por favor, colocar el código del proyecto en el correo electrónico que nos hagan llegar. Entonces, mucha suerte a todos y esperamos sus postulaciones. Gracias, Clara. Gracias, Joel. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.